buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Aeterna Noctis, episodio número 22. Y bueno, como sabéis, en el último episodio... bueno, voy a pelear primero con este, perdonad. ¡Hey! ¡Listen! Vale, ahora sí. Pues eso, muy buenas a todos, bienvenidos a un episodio nuevo de Aeterna Noctis. En el último episodio estuvimos por esta zona de la Tierra de Nadie. Y luego llegamos a descender también ya a todo esto hasta el abismo, ¿vale? Y nos quedamos ahí, pero volviendo a mirar por esta zona, me dejé cosas por hacer y quiero ver además, porque como sabéis había también una misión de recuperar como 5 lanzas, de las cuales pues ya encontré 2. Y quiero mirar por aquí arriba a ver si hay algo más, ¿vale? Así que antes de ir allá abajo... vamos a seguir por aquí arriba a ver si hubiera algo más escondido. Cuidado. Buah. No, que me caigo. Bueno, no pasa nada. Me he salvado. Vale. Habrá que seguir subiendo. Porque... ah, mira, aquí hay algo, tío. ¿Ves esto? No lo vi. Por aquí a lo mejor hay más camino también. Pero bueno, vamos primero aquí a ver qué hay. A ver dónde, a dónde me lleva esto. Ascenso a la creación. Pues es una zona como nueva, ¿eh? Para seguir subiendo. Va. Ya me ha estallado esto aquí. Fuera. Está lleno, tío, de cosas esto siempre. Vale. Vamos a cargar. Vale, pues por aquí también hay caminos por hacer. Vamos a mirar primero por aquí, por ejemplo. Uy, cuidado. A ver dónde me lleva esto, ¿no? Qué bien. Estos son los que te persiguen, las ondas esas. Nos molan. Bueno, me puedo curar. Por aquí hay más cosas. Cuidado. La verdad es que les hago bastante daño a los dragones con la espada. Por aquí hay cosas, ¿eh? Cuidado. También recuerdas que llevaba esa gema tan guapa. Mira, aquí hay una, ¿ves? Perfecto. Otra lanza. Creo que tengo 3 ahora. Me faltan 2, ¿eh? Pues supongo que a lo mejor están por aquí. Por aquí abajo no parece que haya nada más. Vamos a volver ahí. Bien. Aquí lo que veo que tampoco hay ningún trono. Vale. Ahí hay algo. Vale, aquí hay algo. Bien. Cuidado. Nos lo cargamos.
Todo esto. Bien. Buah, me estoy poniendo aquí a full, ¿eh? Voy a curarme bien. Estupendo. Aquí hay un punto de guardado. Por aquí. No sé si habrá más cosas. Me gustaría verlo. Wow. Bien, muerto. Curamos a full. A ver, ¿qué habrá algo? Mira, pues si no me equivoco, justo aquí había algo. Voy a mirar. Que por aquí, aunque lo había mirado, no sé si hay algo más. Mira, por aquí hay más, ¿ves? Me dejaba cosas aquí. Muy bien. Otro dragón, ¿eh? No le doy, tío. Cuidado. Ay, ay. Cuidado. Bien. Me lo cargo. Uy, no. A ver. Cuidado ahí, ¿eh? Ahí. Uf, casi la lío, ¿eh? Aquí hay algo, ¿eh? Escondido. Vale. Bien. Ay, ay, ay. No. Esta zona. No me ha salido. No me quedaban. Mierda. Es que no me... Me quedo sin flecha, tío. No le he dado. Es fallo mío, fallo mío.
llegado. He llegado, pero no tengo vida. Buah. Vamos, se puede. Bien. Punto de guardado, ya puedo morir tranquilo. No sé qué hay aquí, ¿eh? No lo digo. A ver. Buah, un dragonazo. No es de los. El de hielo no es el que más me preocupa. Pasa que si me mata. Vale, mejor que me hayan matado aquí, tío. Porque ya no tenía vida. ¡Hola! Injusticia, eh. Pase, va. A ver. Venga, muere. Cerdo. Vale. A ver si hay algo aquí, ¿no? A mí que he dado una vuelta un poco tonta. Bien. Pío todo esto. Bien. O sea, era para un fragmento de cristal esto, ¿no? Por lo que veo. Cojonudo. ¿Cuánto tengo de monedas? 21.000, no muchas, realmente. Tampoco son muchas. Hay como menos gravedad aquí, ¿no? Como que tardo más en caer. Uy, mierda. Vale, pues qué bien. What? ¿Dónde estoy? ¡Hostia! ¿Una zona sin gravedad? Hay con gravedad, pero ¿que puedo dar la vuelta? ¡Hala! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué chulo! Atmósfera cero. Fuente de las estrellas. Y hay un trono, genial. Genial, genial. Bien. Bueno, pues a lo mejor era por aquí donde tenía que ir para el poder este que aún tengo. Estoy rayado con el poder este que necesito. Vale, entonces si ahora sí me cambio ahí. Ah, amigo, tengo que ir jugando con las atmósferas estas, ¿vale? Vale, me atraen. Cuidado. Hostia, claro, lo que pasa es que me engañan un poco,
Vale, por aquí hay camino. Y aquí también. Vale. No puedo girarme. Ala, 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 ala. A ver. Aquí hay más, ¿eh? Hoy no sé guiarlo, tío. Qué difícil. No puedo, tío. Ya qué difícil esto, Dios. Uf, qué pereza. Ahora, hostia. Joder. Me cago en. A ver. ¿Qué hay aquí? Mira. He dado, tío. Venga, me curo. Para que hay como algo para hacer, pero paso. Hala, flota. Bien. Uy. ¿Qué es esto? Oh, coño. Mira que viene. ¡Oh!
Vale. Por aquí hay más cosas. A ver, que se cargue esto. Bien. Vale, punto de habilidad, hombre. Punto de habilidad, por fin. Tengo dos, puedo elegir entre explosión crítica o los golpes críticos de las armas provocan un corte adicional de oscuridad en lugar de impacto. Buena. Vamos a por este. Venga. No pasa nada. Recuperamos. Venga. Vale. Punto de guardado. Ya, ahora. Hay muchos sitios, ¿eh? ¿Qué es eso? No sé qué es esto, tío. Buah, es que el problema es que vayas donde vayas. Sensación de que me dejo algo, tío. Joder, macho. Y aquí no hay mapa ni nada tampoco. Joder. Aquí. Vale. Esto no puedo darle, ¿eh? Si me meto en eso, mierda.
No. ¿Ves? Tengo que ir por el otro lado, ¿eh? Ah, ahí. Bien. Otro punto de guardado, cojonudo. Aquí hay algo, ¿eh? A ver qué hay ahí. Ah, no, esto es para volver a algo. A ver. Me cago, güey. Bien. ¿Hay algo? A ver. Vale. Esto nada. ¡No! Ahí, hielo. ¡Ay, wow! ¿Y esto? ¿Y esto qué es? ¿Qué pollas? A ver. ¿Qué tengo que hacer aquí? No entiendo nada. No entiendo. Wow. Vale, espera. Bien. No sé cómo lo he hecho, ¿eh? Vale, aquí hay algo. Espera. ¿Esto qué? ¿Esto qué es? Este artefacto tiene símbolos escritos por todas partes. No tengo ni idea de lo que dice. Alguien debería poder traducirlos. ¿No será el tío del...? ¿No había un tío que sabía cómo amansar los dragones o algo? Odisea espacial, a ver. Encontrar de facto. A ver. Ahora, joder. Vale, seguimos. ¿Para dónde tengo que ir yo? Ya deberíamos volver, ¿no? Aquí. Aquí no hay nada. A ver. Buah. Es que el tema es que eso te atrae, ¿eh?
Vale. Voy a curarme. Vale, ahora supongo que hay que volver, ¿no? Aunque aquí esto no lo he hecho. Y a lo mejor hay algo. Bien. Esto sí que ya. Aquí hay uno que no he hecho, creo. Voy a esperarles aquí a estos. Aquí el arco me sirve de poco, porque como hace... ¡Hala, qué falso, tío! Mierda, ya empezamos. Yo creo que aquí he estado, ¿eh? Aquí he estado en estas. Me faltaba una por aquí. Para allá. Es más fácil desde aquí. Hostia. Cuidado ahí, ¿eh? Hay que volver ya, creo. Por aquí no veo nada. Vale. Está muy guapa esta zona, ¿eh? Está difícil, pero es guapa. Vale, y ahora ya volvemos a estar en el punto. Aquí. Ahí va, pues bien, por no mirar. Qué bien. Vale, esperaremos aquí. Bien. ¿Y hay algo? Aquí. Te mueres muy fácil, ¿eh? Realmente... Oh, qué difícil es controlar esto, tío. Ahí estamos. A ver, por aquí hay más cosas. Vale, cuidado. ¡Oh, sal de ahí! Sound. Bien. Perfecto.
Pues no sé dónde me llevará esto, pero... Está guapo, ¿eh? Aquí está claro que no. Supongo que seguir este... ¡Ay! No lo había visto esto. Está de polvo estelar, ¿no? Que hay aquí. ¿Qué pasa, tío, con este? No, hombre. Vale. A ver. ¿Hay algo aquí? Bien. Todo parece indicar que es por aquí. Estupendo. Por aquí no hay nada, creo. A ver. Por aquí no hay nada. Así que vamos por aquí. Vale. Mira, un punto de guardado. Conudo. Ay, que me voy. Bien. Adiós. ¡No! Aquí hay más cosas, ¿eh? Esto no se acaba. Habrá algo ahí. Ahí hay algo, ¿eh? ¡Oh! Voy a jugar, ¿eh? Bien. Va, que viene. Bien. Ah, queda uno. Para allá, tío, pesado. A ver. ¿Ya? A ver si hay algo aquí. No pasa nada. No pasa nada. ¿Eh? ¿Dónde estoy? A ver, va, un sitio nuevo. ¡Oh! ¿Y esto? Estación espacial. Cinturón de Kuiper. B69, ¿puedes decirme qué es esto? Oh, por supuesto, este artilugio es lo que mi amo denomina una memoria de activación.
Se emplean los pórticos de transportación para conectar dos puntos distantes en el cosmos, siempre que se introduzcan las coordenadas. Gracias, amigo metálico. No le quiero alarmar, señor, pero trate de introducir las coordenadas correctamente. La última vez que alguien metió los datos incorrectos, acabó dividido en varios puntos del universo. Lo tendré en cuenta. Me llevaría una eternidad volver a juntar mis pedazos. ¿Le entra hambre en los trayectos largos? Lo sentimos. El sistema Rayles no dispone de un restaurante. O sea que esto es otra cosa. Pero no quiero ir aún, ¿eh? De momento no, vaya. O sea, por aquí podría volver. Ahora ya. A ver, me he dejado cosas por ver, me parece. Yo creo que debe haber más cosas, ¿eh? Así que vamos primero a investigar todo lo que me falte. A ver. Bien. Lo bueno es que los enemigos están todos derrotadísimos. Esta zona. Bien, hemos salvado. Este trocito es jodido, ¿eh? Voy a cargar esto bien. Vale, así llegamos, perfecto. Genial. Volvemos a estar ahí. Y parece que ahora lo que me falta es por esta zona, ¿no? Básicamente por los enemigos, ¿eh? Bueno, que me dé, no pasa nada. Vale. Nos curamos. Todo parece que tengo que ir por aquí ahora, ¿no? Bien. Ah. Venga, que vengan. Muertos, curazao y aquí. Venga. ¡Oh, no! No lo he visto. No lo vi venir, ¿eh? Pillamos todo. Curamos. No parece que haya nada más aquí. A ver. Siguiente de estar es eso, ¿no? Aquí no hay nada. Vale. Esto es grande, este de aquí, ¿eh? Ay, coño. Espérate. No me dejó nada, ¿no? Vamos a entrar. Vale. Oye, pues está muy chulo esto. Supongo que habrá algún enemigo aquí, algún boss o algo, ¿no? Esta esfera celestial, puerta al vacío. El cosmos. El origen de toda creación. Su infinidad alberga multitud de poderes y fuerzas desconocidas que enloquecerían al más cuerdo de los hombres. Pero los misterios del universo no son rival para el rey de la oscuridad. Poder de caos. El cosmos guarda el poder del caos. Debo encontrar la forma de despertarlo. Tengo todo lo necesario. Ahora solo hace falta introducir el artefacto. Una puerta estelar. Vale.
Bien. Ah, un trono. Genial. Pero no voy a descansar, porque... Porque no me interesa ahora mismo, la verdad. Estoy bien de vida y no creo que vuelvan a aparecer enemigos y volver atrás. Ay, la puta. Espérate. Es eso. Esta estructura parece una vasija para albergar un elemento universal. Vale. Cosmos. Vale, esto supongo es algo que necesitaremos, ¿no? Pero que aún no lo debo tener. Aquí hay más cosas, ¿eh? ¿Cojones? No entiendo nada. Me parece a mí que aquí me falta algo, ¿no? Vale, yo creo que aquí me falta algo por encontrar. Aquí no puedo ir. Vale. Vale. Bien, vale. Pues bueno, hemos descubierto una nueva zona, aunque aún no sé muy bien qué habrá aquí. Yo creo que me faltan algunas cosas que tendré que investigar qué son esto de las vasijas, porque no tengo ni idea. Pero bueno, hemos llegado yo creo que a lo más alto, la esfera celestial, por Tracio. Y de momento voy a dejarlo aquí esto. Ahora ya tengo el viaje rápido hasta aquí, desde el trono. Y lo que vamos a hacer va a ser ahora sí en el próximo episodio. Vamos a ver eso del abismo que era, que como sabéis ya llegamos en su momento y a ver hacia dónde nos lleva. Pero eso será en el próximo episodio. Así que nos vemos muy pronto y adiós.